Me gustaría que este acto de inauguración de la 31ª Feria de Alimentos y Artesanía de Monrollo fuese también un acto de agradecimiento. Y yo agradezco muchísimo que los paradistas y artesanos hayan decidido venir a nuestra feria. Espero que les vaya muy bien, y porque esto al final es un ánimo para todos nosotros, que queremos disfrutar de estar al aire libre y de poder tener ese acto social, ¿no?, tan necesario. Como decía Joaquín Carbonell, de Teruel no es cualquiera, y por tanto intento desde luego conocer bien las características de mi provincia y las necesidades. Y a Monrollo he venido ya en unas cuantas ocasiones. Pues la verdad es que estoy encantada de acompañar a la alcaldesa, al ayuntamiento, que la verdad es que cortésmente me invitaron a poder compartir con ellos esta mañana en la inauguración de esta feria, y la verdad es que no la conocía. He venido muchas veces al Matarraña, he venido muchas veces especialmente a Monrollo a conocer la iniciativa que tiene el propio municipio, su riqueza patrimonial, a apoyar y ayudar en la medida que podemos, ¿no?, desde las administraciones, pero no había venido nunca a esta feria y me parece que recoge lo que representa el Matarraña, ¿no? ¡Bravo! Mira, yo me acuerdo que cuando era pequeña hubo un tiempo en el que, porque claro, todas las cosas tienen su auge y luego normalmente hay unos momentos, ¿no?, hasta que se les vuelve a dar otro empuje, que tiene un parado. Y yo recuerdo perfectamente tres de los puestos, que uno ya se jubiló, que siempre han venido a la feria. Quiero decir con esto que incluso en esos momentos nosotros no nos desanimamos y continuamos disfrutando de este día. Combinar, diversificar la economía, yo creo que es el éxito precisamente de todas las sociedades, y francamente la comarca del Matarraña creo que es un ejemplo absolutamente envidiable. Para mí es un verdadero placer venir siempre al Matarraña. Yo digo que está al alcance de muy pocos poder disfrutar de esta maravilla, y lo que tenemos que hacer es eso, que lo conozcan más y que vengan más gente a disfrutar de esta tierra apasionante. Bueno, la respuesta en el Matarraña respecto a las ferias a nivel de gente pues siempre es muy buena. Tenemos mucho ambiente y bueno, pues hay que agradecer a todos los ayuntamientos y asociaciones que hacen ferias y actos por dinamizar el territorio, dar a ver sus pueblos y revalorizar pues todo el patrimonio, en este caso más gastronómico, pero también el patrimonial y el artístico que tenemos en todos nuestros pueblos, en todo el conjunto del territorio. Y bueno, pues es una apuesta más de la comarca del Matarraña el que las ferias sigan adelante y podamos colaborar con ellos. Mira, primero quiero decirte que estoy encantada y súper agradecida de que Maite haya venido. Primero eso, porque es una persona que siempre nos ha escuchado, y para mí eso es muy importante, porque al final nosotros, que somos ayuntamientos pequeños pero que tenemos los mismos departamentos que un ayuntamiento grande, el que las instituciones te escuchen, eso es importantísimo. Y Maite siempre ha tenido eso con nosotros. Bueno, Maite y todo su equipo. Porque yo en ese sentido, que soy novata en este mundo, me encuentro súper contenta y por eso lo he querido plasmar en el discurso.